De YouTube, soy Juan Antonio 80 y estamos aquí en Spine Theater en el Modern de Trecencito chuchuchuchu. Y nada, vamos a continuar a ver dónde nos lleva el Trecencito chuchuchuchu, porque vamos ya. ¡Oh, más daño! ¡No, no, hijo de la gran! ¡Madre mía, tío! Esto está bugueado, tío. Esto al final se estropeará y verás tú, la vamos a liar. No tiene aquí para reparación, ¿no? Hijo de la gran... La. En serio, tío. No tenemos aquí para repararlo. Y encima todo, mira, avanza, está avanzando solo. Así que venga, vamos a coger otro vehículo. Tenemos el Tolly y este, el otro, que este... No sé para lo que... O sea, no hay... Ahora mismo... Este tenía punto de reparación o algo, a ver. No tiene nada, tiene miedo en las tripas. Pero bueno, venga, vamos a coger el otro vehículo que teníamos aquí. Este lo vamos a dejarlo aquí. Vamos a coger el otro. Vamos a avanzar el tiempo, porque no quiero que sea de noche. Paso, odio la que sea de noche. Y venga, vámonos ya, que tenemos que reparar aquello. Diferencia de bloqueo y tal. Vamos a darle caña, porque esto después llega gasolinera, no hay problema. Vámonos que nos vamos. Espérate, vámonos, pero vamos a coger aquí la gasolinera. Ahí va, venga, vamos a zumbarle. Buah, mira, ahí arriba la montaña. Ahí arriba la montaña, que ya es allí donde hemos llegado, tío. Madre mía. Venga, vámonos. Que era un tío. El tema está en que, por lo que hemos visto aquí en el mapa, lo que es la zona, vamos a tirar por aquí, por la parte de la hierba. Ahí hay un camino ahí, pero el camino es una mierda. Vamos a tirar por aquí. El tema está en que las zonas estas de que tenemos que ir. Wow. A ver, voy a tirar por aquí bien. No se vuelca. No. Qué guapo, tío. La zona esta que tenemos que tirar para ir allí a desbloquear lo que es el coche, el trecito y todo. Podemos ir a repararlo con un camión de estos sin problema. Pero vamos, prefiero... Vamos a coger una ruta alternativa. Y así vemos diferentes zonas, ¿no? Para ir descubriendo... Para ir descubriendo, porque mira, yo siempre soy de que me conoce que juego Spine Tire, voy descubriendo las zonas diferentes del mapa y después de descubrir las zonas del mapa, pues me dedico a lo que es el tema de Metadrao, ¿no? Aquí me ha monado, ¿eh? Al tema de ahí llevando los troncos, entonces, pero siempre descubro los puntos de control. Así que... Vamos a llevar primero el garaje este, que lo tenemos ya visto. No sé por qué se pone la cámara esa allá, la cámara está pestosa ahí arriba.
¡Vámonos! ¡Ole, ole, ole, ole! Ahí está el tordo, mira el tordo cómo se mancha, madre mía. Los comentarios, ¿vale? Lo iré mirando y contestando poco a poco. El tema está en que voy a grabar toda la serie para que lo disfrutéis más. Grabarlo todo del tirón. Me pegaré aquí unas pocas de horas, como no todos los capítulos, grabaré unos pocos, pero casi todos los capítulos los grabaré porque si no, después nos quedamos sin capítulos de Spine Tiller y empezáis a decirme, ¡wow, Spine Tiller! Hay que aprovechar el tiempo que puedo grabar ahí al máximo. Madre mía, fango por un tubo, vamos para arriba. Somos inteligentes, tío. Me pone una ruta, ¿vale? Pero yo paso de pisar fango si puedo tirar por aquí. Como gente inteligente. A este no le he puesto la rueda de repuesto, tío, de mantenimiento. El otro sí lo tiene. El otro podríamos llegar para reparar el trenecito, ¿verdad? Que lo pienso ahora. Vamos a tirar por aquí. ¡Ey, ey, ey, ey! Vámonos, tira por aquí en medio, por la parte del agua. Bueno, salgamos, que yo me paso en un mapa que parecía que no, pero la zona es más clarita, el agua es más profunda y ahí es donde fue la can de la cagué. ¡Vale! Ahí estamos. Bueno, pues ahora voy a poner la vista interior. Como hice la otra vez. Ahí, así vemos la parte, aunque es un poquito más dañino para mis oídos, pero así por lo menos la rueda, tío, increíble, ¿eh? Para churrar toda la rueda ahí. Es la cascadita que hay ahí. Vamos a pasar en 2 minutos. Ahí está ya la parte de la ruta de las maravillas. Wow. Estoy moviendo la rueda un montón, aunque parezca que no, la estoy moviendo un montón, ¿eh? Ahí frenamos. Qué control, qué dominio, qué bueno estoy. What? Ahí va. Buena ahí. Vamos a llegarnos por la parte de aquí. El trenecito tendrá que estar por allí. Por esa parte de allí. Ah, no, se lo pasamos. Está más lejos. Te digo, veis, esa parte de abajo tiene que descubrirla, tío. Daño. Mira, ahí está la fábrica de tronco. Vámonos. Yo lo que digo que si la zona esta de hay que desbloquear lo máximo posible, porque es que si no, a lo mejor es ruta alternativa. Esta ruta nos lleva allí al punto de control aquí, pero a lo mejor hay otras zonas. Pienso yo, vamos, que no será esto un circuito de aquí para allá y ahora se acabó. No sé si me entiende, no sé si me explico bien. Vamos, que ya vamos a llegar a la cuesta abajo. Madre mía. Ruta peligrosa. Ahora voy a pisar, digo, voy a pegar un bimbazo con un toque. Por ejemplo, ve con la piedra aquella y la liemos. Que tú puedes, Jimmy. ¡Vamos! Despacito. Mira, allí está. Qué guapo, tío, está el avión. Me está gustando la cámara esta, ¿eh? Aunque no puedo girar. Bueno, puedo mirar sin para atrás, ¿no? Sí. ¡Wow! ¡Frena! Que esto era la cuesta abajo. ¡Uf! ¡Madre mía! Un poquito más largo el garipolla.
Vale, vamos a poner un poquito la vista de afuera, porque así controlo mejor. Venga, vamos abajo. Ahí vamos. ¡Wow! Vamos haciendo drifting, tío. Tómate algo. Aquí ahora se frena. ¡Wow! Ahí está. Vámonos. ¡Toma ya! ¡Madre mía! Vaya el pedrolo que hay ahí. Vaya el pedrolaco que me comió. La madre que parió. Vaya el pedrolo, tío. Vamos por aquí. Y vamos a tener descubierto el garaje. Madre mía, el tercer capítulo ya tenemos desbloqueado un garaje. Increíble. Vale, vamos aquí. Que se ponga rojo. Yo creo que pisando por aquí en medio se pone en rojo. Vamos a girar fuerte. No pongo el volante, ¿vale? Porque es que tengo que formar mucho escándalo y no es temprano aquí en casa. Es tarde. Madre mía. Tío, entra ahí. Por Dios. A ver si lo detecta. ¿Ya o no? No. Que tiene que ponerse en rojo. Eso es muy pequeñito, tío. Creo que vamos a sudar la gota gorda cuando entremos aquí a las vías, ¿eh? Ahora, ¿eh? Vamos a meterlo por aquí. Madre mía, tío. A ver si piso la vía entre medio. Ahí. Ya pisándolo aquí entre medio. Sarta ahora, ¿veis? Pisándolo entre medio de la vía. Vale, ahora sí. Sí podemos poner lo que queramos para el tema de carga tronco y todo eso. Así que vamos a ver primero dónde estamos. Estamos aquí. En esta parte hay una kiosco de tronco, vale. Pero hay un caminito. Hay un caminito por aquí, que lo he visto yo mirando para allá. Ay, espérate, vamos a quitar esto. Mira, fijaros por allí. Madre mía. Allí, ¿veis? Pues justo al lado de la vía del tren. Por aquí hay un caminito, que yo creo que será esta de aquí. Aquí pone serrería de tronco. Pero esa era en la parte de arriba. Esa es la parte de arriba. Nosotros vamos a coger, vamos a tirar por aquí a ver si podemos desbloquear aquello. Vamos a darle caña. A ver, carro, garaje, no. Vale, la protección, sí. Iluminación. Carro de registro. Sería lo suyo. Podemos llevar cuatro troncos medio o cuatro o seis largos, vale. Pero ya este no podríamos llevar. Rúa con remolque. Este dice que quitando la luminosidad tendremos que quitar esto, ¿no? ¿Y esto qué, tío? Garaje no disponible. Puede llevar 6 puntos. Trailer de garaje de carga. Esto es para el tren. Esto es para el punto de reparación. Quinta rueda. Carro de garaje. Lleva 2 puntos de tronco. No, pasó. Yo prefiero este. Vamos a llevar este. Y la rueda, ¿dónde está? A ver. No, esto no. Garaje no. ¿Dónde está, tío? Slow. Esto es un remorque para tronco, ¿ves? Puede llevar 2 puntos. Tractor. ¿Esto qué, tío? ¿Qué pone, tractor ahí o algo así? Tractor, no disponible. Vale, pues no ponemos esto. Pero ponemos la rueda para llevar los 100 puntos de reparación. Y nos vamos. Espérate, eso sí puedo poner, ¿no? Y la protección.
Venga, vámonos. Oye, por cierto, la rueda... Podemos cambiarla, a ver. Esta zona de autopista. Y esta zona... No, la de por defecto, de autopista pase. Vamos a cargar combustible. Y vamos a tirarnos por esta zona, aunque yo sé que... Que está todavía allí el cochecito, pero nosotros vamos tirando por esta zona. Que es diferente. Vámonos. Tío, han puesto las luces esas más guapas, ¿eh? De la parte de... Esta de aquí, de... ¡Hola, hola, hola, hola! Esto de aquí. Han puesto muy guapo, ¿eh? Perdón. Venga, vámonos. Bueno, uno utiliza millones de mods y al final no echa cuenta de estas cosas y molan, tío. Vale, vamos al lío. A ver lo que nos encontramos. Aquí es para cargar los troncos. Es la parte esta de aquí arriba. No veo una mierda. Ahora, uff, madre mía. Andamos para aquí, que hay aquí, a ver. Aquí hay un punto de control. Ahí al fondo. Vamos ya, así podemos desbloquearlo. Vale, la cámara aquí que no veo bien. Ahí está. Perdona, pero creo que no podremos tirar por aquí, ¿no? Tiene la pintaca que no, ¿eh? No, porque hay árboles y cosas allí al frente. No vamos a poder tirar por ahí. No. Olvidamos. No vamos a olvidarnos de esto. Porque por ahí hay un barranco seguro. Lo estoy viendo. No tenemos que olvidar. Ahí arriba no sé si podríamos cargar los troncos. Vamos a mirar por aquí. Sí, sí, ahí podemos cargarlos, ¿eh? Vamos por arriba. A ver. Esto no lo puedo coger yo. Jimmy, tío, esto no lo puedo coger yo. Ahí pone uno, pone cerrería, ¿no? Pone... Hostia, que... Vaya, me va a salir pegado. Esto no lo puedo cargar yo aquí. Tendría que ser del otro, de los troncos de la otra manera. Me cago en la cámara, tío, y en todas las cámaras del mundo. Allí, aquello de allí. A ver si podemos cargar aquello. Joder, tío, con la mierda la cámara, tío, de verdad. Con perdón de la palabra, tío, pero... Macho, vaya tela. Se me va a caer el vehículo probado y todo. Y bueno, y ya, si metemos lo de la vía, más me toca la moral. A ver si podemos girar. Que no nos deja girar, tío. Oye, ¿podemos cargar aquí tronco o no? No, aquí no. Solo allí y allí, pero estos troncos no los podemos cargar aquí. Elegir contrarrestante. No. Yo juraría, tío, que esto se podía cargar. Los troncos estos se podía cargar de la... Pero claro, tiene que ser la cerrería. En la otra cerrería. Y aquí esta no hay. Tendría que ser una de las otras. Y es que aquí hay como una carretera. Esto es muy lioso, tío. Esto es muy lioso. Vamos a ver si podemos salir de aquí.
Tío, pero déjame estar. A ver si puedo, a ver. Aquí. A ver si podemos tirar por allí enfrente. Esta cámara. Vamos a ponerla aquí. A ver si por lo menos podemos escapar de esto. Aquí es como un camino, o me imagino así. Espérate que yo tengo una imaginación muy mala. Hay un puente ahí, pero ese puente como que no respira mucha confianza. Y esto, tío, no tampoco. Ah, mira, pues sí. Vamos, vamos, vamos. Ahí tenemos un punto de control. ¡Oh! ¡Madre mía! Punto de control. ¡Madre mía! ¡Madre mía! La cámara loca. Vale, perfecto. Freno mano. Vale. Es que pone aquí cerrería, kiosco de tronco. Y cuando hay cerrería... supuestamente, ¿veis? Cuando pone aquí serrería, kiosco de tronco, cuando pone serrería es para cargar los troncos de los normales. ¿Veis? Que pone aquí kiosco de serrería, que poníamos poder cargar aquí y del otro. O sea que ahí arriba tiene que haber para cargar. Así que vamos a ir para arriba. A mí no me toca la moral, que seguro que se puede cargar. Investigaremos, decir, por dentro, porque yo digo, hay un objetivo ahí, tío, y se tiene que cargar, seguro, sí o sí. Vamos, Michael, que tú puedes. Maravilla de camión, tío, de verdad. Aunque no se vea ahora, por culpa de los troncos estos, o sea, de los... Ay, gracias a Dios. Vamos para arriba, venga. ¡Vamos! Venga, arriba tiene que cargar tronco, tío. Seguro, sí o sí. Vamos allá, vamos a ver. Vamos a pulsar aquí. Y vamos a poner aquí... Kiosco de tronco. Combustible, este no es. Concho, ¿por qué era así tan gilipiche? Cerrería, vamos a marcar este, ¿vale? Vamos allá, a ver. ¿Dónde está la maldita cerrería? Aquí pone cerrería, ¿vale? Aquí, justo aquí. Mirad, ¿veis? ¿Habéis visto o no? Este no puedo cargar, este no... Coño, ¿por qué? Hay que instalar los Long Shark remorque con grúa. ¿Qué me estás contando? El PTS, Carwin K... Ah, que todo solo vale para el carrito este, tío. Vale, no vale para el camión. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. No vale, tío. No vale para el nuestro. Tiene que ser con el... Con el carricoche, tío. Tiene que ser con el carricoche. Muy bien. Pues está de maravilla. Pues sí. Entonces, lo único que podríamos hacer... Lo único que podríamos hacer... Porque cerrerías están todas... O sea, cerrerías nada más que tenemos esta. Entonces, para cargar aquí... ¿Vale? Y después las demás estaríamos por aquí. Lo que podríamos hacer es ir a buscar compi. Para eso vamos a coger y vamos a llevar este aquí. ¿Lo puedo llevar, lo que es? Hola. No me deja, tío. Tómate algo, claro, solo vale para el chiquitito. Vale, pues entonces vamos a ir nosotros, vamos a coger este.
Este sí lo puedo coger, ¿no? Menos mal. Vamos a coger este. Vamos a ponerlo aquí. Aquí. Y si me deja la cámara, vamos a poner reparación. Garaje no hay más aquí, ¿no? Había dos garajes de más que vi yo, ¿no? Objetivo. ¿Y aquí qué hay? Y hay dos cosas. ¡Wow! Madre mía, cuánto objetivo. Vale, pues entonces vamos a ponerle los puntos de reparación. 800 puntos de reparación. Vale. Esto no podemos llevarlo. Y ya está, nada más que podemos llevar esto. Unidad de utilidad de compra. No, esto es para el carrito. Para el trencito, vale. Venga, pues ya está, pues con esto nos vamos. Vámonos. ¿Qué es el último? Vamos a reparar el compi. Vámonos, ir aquí. ¿Qué se hace otra vez? ¿De qué rápido se hace de noche, tío? Ya no lo vayamos a liar, que como se me caiga. Madre mía, yo creo que tirar por aquí es un poco peligroso, pero habrá que tirar por aquí. Doro, creo que la podemos morir. Pero tío, móntate por lo alto de la maldita vía. A ver, tío, no se monta en la vía. Que sabéis lo que va a pasar, ¿no? Que me voy a caer por ahí. Me voy a caer por ahí y voy a pegar un jardazo. ¿Cómo que voy a pegar por aquí ahora? ¡No! Nada, tío, que no se monta en la maldita vía, tío. No, pues nada, vamos a pegar un carajazo aquí. Venga, ok, no. Vamos a tirar por aquí abajo. Venga, a ver si podemos reparar. Que yo creo que para reparar el otro habrá que llevar el otro trencito. Y no quiero. No quiero llevar el otro tren. No quiero llevarlo, tío. Vamos a tirar por aquí. Y para arriba. Parece que llevamos una sirena. Una... ¿cómo se dice? Una ambulancia. Si han acertado sin mirar, tío. Es que el tema está en eso, de que si nosotros cogemos el vehículo, o sea, llevamos el vehículo este para reparar otro que lo vamos a llevar. Pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo a partir del siguiente capítulo, ¿vale? Que ya por lo menos hemos descubierto que estos vehículos no pueden cargar aquí. Tiene que ser el trenecito sí o sí. Así que, bueno, pues nada. Espero que os haya gustado el gameplay. Que lo votéis. Y ya nos veremos en el siguiente capítulo de Spentire, que lo grabaré a continuación de este. Venga, nos vemos, chavales. Besitos sensuales. Adiós.